Bienvenido una vez más a nuestro programa Mujeres del 2000. Esta vez venimos con un proyecto nuevo. Vamos a trabajar hoy con lo que es pintura al óleo y al sistema de la espátula. Vamos a hacer una obra netamente impresionista. Para eso, como tengo aquí preparados los colores al óleo, como les estoy diciendo, y vamos a trabajar alrededor de un círculo que tenemos aquí ya montado en la camba o en el lienzo. Lo hicimos con cartón, es simplemente una plantilla circular, y con la espátula alrededor de esa plantilla vamos a agregar de esta manera lo que es la pintura al óleo. Recuerden que esta pintura es un tipo de pintura espesa, donde ustedes la pueden utilizar perfectamente tanto como pincel como con espátula. En este caso lo estamos haciendo con espátula, ¿verdad? Entonces, alrededor de esa plantilla, tratando de no tocar ese árbol que ya inicié por ahí, con pintura acrílica, eso sí, y alrededor vamos a agregar en forma espatulada lo que es el sol. Recuerden que estamos utilizando un tipo de arte moderno, el cual se llama impresionista. Vamos a meterle otro color por acá, color anaranjado. Estamos degradando poco a poco ese color, pero en forma de espatulado, ¿verdad? Entonces hacia arriba, sin tocar el árbol, eso, tratando de cuidar esas líneas que ya hicimos por acá del árbol, que es simplemente una sombra negra, ¿verdad? Una silueta negra. Y la plantilla que tenemos abajo del sol precisamente es una niña en una hamaca. Esa es la obra que estamos haciendo en este programa. Les recuerdo que si ustedes están interesados en recibir este tipo de clases, pueden estar yendo a nuestros talleres, que están ubicados en Santa Bárbara de Heredia, en Carrillos Bajo de Alajuela, y también estamos haciendo seminarios en cualquier parte del país. Bueno, ahorita venimos precisamente de uno de esos seminarios en el lugar de Avangares, y nos desplazamos a la parte que ustedes deseen que lleguemos. Yo les aseguro que ese mismo día ustedes van a terminar la obra que van a escoger, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas que tiene este tipo de seminario es que está incluido los materiales. Yo le doy tanto la pintura como los pinceles, no tienen que comprar nada de eso, y ustedes ese mismo día salen a sus casas con una obra totalmente terminada. Bueno, así como lo ven, vamos a agregar otro color ahora. Vamos a agregar un color más intenso, más fuerte, siempre mezclándose un poco con las tonalidades que estamos utilizando, ¿verdad? No es meter cualquier color que quieran, sino que vayan de acuerdo, un degradamiento de colores, ¿verdad? Y poco a poco se van metiendo uno con otro, ¿verdad? Lo que hicimos a un lado del árbol, también lo vamos a hacer al otro lado del árbol, ¿verdad? De esta manera vamos a trabajar siempre en forma espatulada, ¿verdad? Como pueden ver, ya tenemos aquí la parte del sol, ¿verdad? Ya tenemos esa parte del sol. Entonces, para terminar lo que es el fondo en sí, vamos a terminar esta parte del cielo, en este caso, siempre utilizando esta técnica, ¿verdad? En ningún momento estoy utilizando el pincel. Eso es un proyecto nuevo que les traigo hoy, una forma muy distinta a la que hemos estado haciendo aquí en este programa, y con una pintura diferente, que es la pintura al óleo. Como pueden ver, estoy también mezclando un poco de acrílico, ¿verdad? No simplemente el óleo, sino una combinación de ambas géneros de arte, ¿verdad? Que estamos utilizando acrílico y óleo a la vez. Bueno, una vez que tenemos eso, el fondo, podemos quitar ya el círculo, que el círculo es simplemente una ruedita de cartón. Ustedes lo pueden hacer en cartón, lo pueden hacer en plástico, incluso hasta pueden utilizar una tapa de algún plato o lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea circular, para hacer este efecto que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos eso, quitamos por aquí el cartón, y ahora sí, esta parte que nos quedó por acá, ese círculo que nos quedó sin pintar,
tenemos que trabajar con arte ahí, tenemos que meterle color. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es agregarle un color blanco para dar la forma del sol, ¿verdad? Que tenemos por ahí, esa luz, ese brillo, que es la parte principal de esta pintura que tenemos por acá, la niña en el columpio. Y siempre, como ya hemos estado utilizando otros colores, ese blanco se nos va a manchar poco a poco con otro color. No se preocupen, que es parte del arte que estamos haciendo. Manchar otros colores, unir un color con otro, es parte de este tipo, este género que se llama impresionismo, ¿verdad? Entonces, alrededor del círculo, aquí aparte, en esta parte de arriba también, sin tocar la rama, vamos a meterle esa luz. Nótese que todo lo hemos hecho así, espatulado, ¿verdad? Ya tenemos la forma del cielo. Ahora sí, lo que nos falta ahora es hacer la silueta de la niña en el columpio. Bueno, yo me les adelanté un poquito con esa niña y utilicé una plantilla para que nos quedara esa silueta negra interna en la pintura. Ahora lo que vamos a hacer para desplegarnos y no mancharnos mucho las manos, porque esta pintura tiende a no secarse inmediatamente. Entonces vamos con la misma espátula a despegar esa silueta que va a quedar ahí impresa, ¿verdad? Entonces guardamos por acá la plantilla, quitamos los masking. Este masking que les puse por acá es para que no se vaya a mover la plantilla a la hora de estar utilizando la espátula, ¿verdad? Entonces lo que falta ahora es detallar un poco más lo que es la silueta del árbol. Por aquí vamos a hacer unos efectos de luz también para que no tengamos solo color oscuro, ¿verdad? Tratar de tapar todos esos poros, esos huequitos que quedaron sin pintar, ¿verdad? Entonces con la misma pintura vamos a darle una luz alrededor del árbol, que es la silueta negra. Entonces una luz por acá, siempre al lado donde está reflejando el sol. Como pueden ver, si el sol está a mano derecha, igual en esa misma forma, en ese mismo lado, van a utilizar la luz para que le refleje lo que es el árbol, ¿verdad? Entonces alrededor de esa rama vamos a ir poniendo lo que es la luz del árbol. Aquí no le vamos a dar luz para que resalte y no mezclarlo con la parte del sol, ¿verdad? Vamos a poner un poquito aquí arriba. Ya tenemos la silueta del árbol. Ahora para terminar, lo que nos falta es con el color negro, vamos a coger pintura negra por acá, lo vamos a poner en la espátula. Ahí sí vamos a hacer un cambio. Vamos a dejar a un lado la espátula y vamos a coger un pincel plano para dar lo que es la línea de donde está agarrada la chica, la niña esta, ¿verdad? Porque supuestamente esto es un columpio, entonces tenemos que darle esas líneas del mecate, ¿verdad? Donde está ese columpio. Una por acá y otra que pase por acá, que pase precisamente por la luz y que llegue hasta el árbol. Vamos a aprovechar este negro, esta pintura negra, con el mismo pincel, perdón, esta vez, y vamos a darle ciertos efectos al árbol para definir un poquito más lo que es la línea del árbol. Entonces, de esta manera, incluso le pueden meter otros colores al árbol en esta parte. De esta manera ya tenemos formado lo que es la línea y la pintura en sí. Simplemente lo que vamos a hacer es dejar secar alrededor de unos 15 días y una vez que esté secado utilizamos transparente y listo. Así que una vez más terminamos con esta obra. Muchas gracias por permitirme estar aquí en su canal y nos volvemos a ver con otro proyecto. Recuerde que puede repasar este programa y todos los programas anteriores de este año y de 2 años atrás en nuestro canal de YouTube. Suscríbase y active las notificaciones para que siempre vía mail esté muy al tanto de cuando se están subiendo los programas a nuestro canal. Por ahora, muchísimas gracias por acompañarme. Mañana a las 10:00 le espero aquí. Chao.